¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Sofía con la UROC. En esta ocasión, bueno, vamos a hacer un video de opinión acerca del sorteo de grupos del Mundial Rusia 2018, que se llevó a cabo recientemente, hace algunas horas nada más. Y bueno, estaremos analizando brevemente cada uno de los grupos, haciendo énfasis en el sector donde le tocó participar a la selección mexicana de fútbol, que no está nada, nada sencillo. Y bueno, en una gala que tuvo a bien invitar a exfutbolistas mundialistas, estuvo por ahí Pelé, Maradona, también Diego Forlán, Carles Puyol, Peter Schmeichel, entre otros muchos que se encargaron de ir sacando las famosas pelotitas para darle forma ya a lo que fue o a lo que será pues ya el Mundial de Fútbol Rusia 2018, todo listo en una gala muy importante. Estuvo el presidente de Rusia también, el presidente de la FIFA, dando marco al inicio de este magno sorteo. Y bueno, nos adentramos pues, ya vamos grupo por grupo. Nos vamos al sector A, donde bueno, estuvo ya cantado por default el anfitrión Rusia como cabeza de serie. Me parece que su grupo es accesible, con selecciones como Arabia Saudita, que mundial tras mundial aspiran a participar nada más. También estuvo Egipto, que estará haciendo su participación en esta justa mundialista. Me parece que estas dos últimas selecciones quedarán en fase de grupos, porque Uruguay, un bicampeón mundial histórico también, donde se viene tratando de regenerar, de reconstruir esta generación de futbolistas uruguayos, comandados en esta ocasión por Edinson Cavani, ya también con el profesor Tavares. Me parece que ya en su último mundial han tenido a bien darle continuidad a su proceso. Es donde Uruguay, esta selección uruguaya, tiene que demostrar también con esta generación que puede hacer cosas interesantes. Entonces en el sector A me parece que avanzan Rusia y Uruguay, inclusive Uruguay avanza como primer lugar de grupo, me lo parece. Después se viene el sector B, donde bueno, otra cabeza de serie fue Portugal, campeón de Europa, con ciertas por ahí dificultades en esa final de la Eurocopa sin Cristiano Ronaldo, que se lesionó a temprana hora del partido final. Estará compartiendo el grupo con España, nada más y nada menos, ahí en el clásico, en el derbi ibérico, estas dos potencias futbolísticas. Marruecos e Irán son las otras dos selecciones que acompañan el grupo B. Esta no tiene mayor complicación, el sector B será para Portugal y España. Creo que España lo hará en primer lugar, España como segundo, y bueno, Marruecos e Irán se despiden pronto del Mundial. El sector C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Francia, que viene desplegando un fútbol dinámico, alegre, con esta generación nueva de futbolistas, esta mezcla que siempre ha costado históricamente trabajo amalgamarlos entre los jugadores de raza negra y los jugadores blancos en Francia. Ha habido problemas históricos en cuanto a convivencia, en el sector del tema del racismo. Pues me parece que esta generación es importante de los franceses y querrán refrendar o volver a hacer lo hecho en su mundial en Francia 98. Veremos cómo les va en esta ocasión. Australia estará también, Perú y Dinamarca. Me parece que entre Perú y Dinamarca se estarán disputando el segundo sector de este grupo, del grupo C, y creo que por lo visto, aunque haya sido por vía del repechaje, en últimas instancias, lo que tú me quieras argumentar, pero Perú está muy motivado por estar en una justa mundialista. Gareca, el técnico argentino, los ha llevado a buen puerto desarrollando un fútbol interesante, y creo, me atrevo a decirlo, muy a pesar de que Dinamarca también vino haciendo cosas interesantes en la eliminatoria, y que bueno, ya sabemos el nivel del fútbol europeo como es, creo que Perú estará acompañando a Francia para avanzar a la siguiente fase en el grupo C. El grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Es la oportunidad perfecta para que la generación comandada por Lionel Messi, que llega en un punto interesante de su carrera, con madurez, con argumentos futbolísticos importantes, después de
implantar récords con las botas de oro y balones de oro que ha ganado este histórico fenómeno del fútbol mundial, es la oportunidad precisa para poder hacer cosas relevantes, trascendentes en un mundial con la selección de Argentina. Ya lo hizo en la eliminatoria, se echó la selección a los hombros, demostró que quiere jugar por la albiceleste y me parece que también es una importante oportunidad para la afición argentina de dejarle de estar reprochando cosas al lío, porque ha demostrado tanto con el Barcelona como con su selección que sabe hacer las cosas de maravilla. Entonces, Argentina estará avanzando, creo yo, y Croacia será el otro equipo que estará en el grupo D. Entonces, Islandia, una selección que a todos cautivó en la pasada Euro, pues era un buen animador, sobre todo en la tribuna, pero argumentos futbolísticos no los tiene para seguir avanzando. Lo mismo que Nigeria, muchas veces se ha hablado de que el continente negro, África, ya es hora de que despierte, con generaciones importantes como Camerún en otros mundiales. Nigeria también tuvo lo suyo a mediados de los 90s, pero creo que en esta ocasión no será suficiente. El grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. El Brasil, que ha venido desplegando un fútbol arrollador en el sector de CONMEBOL, es amplio favorito siempre. Brasil, la única selección que ha participado en todos los mundiales de fútbol, es amplio favorita siempre que hace una participación en un mundial. Esta no es la excepción, comandados ahora por Neymar. Me parece que Brasil cuenta ahí con una generación interesante y aparte una muy buena amalgama entre dirección técnica y jugadores, cosa que no se venía dando anteriormente. Entonces Brasil avanza en este grupo y creo, pues lamentablemente para Costa Rica, me parece que en esta ocasión no tendrá los argumentos necesarios para avanzar. Y ojo con Serbia, estos equipos de Europa del Este que siempre son un tanto gitanos, aguerridos, combativos, me parece que Serbia tiene ahora también un toque importante de calidad futbolística y creo que Serbia avanza junto con Brasil en este sector. Ahora nos vamos al grupo F, que a nosotros, bueno, nos interesa mucho porque ahí está la selección mexicana de fútbol. Un grupo complicado, está Alemania como cabeza de serie, está Suecia también y está Corea del Sur. Pero es interesante, más allá de argumentos patrioteros y optimistas, o al contrario, pesimistas y derroteros, la selección mexicana históricamente cuando se le pone como víctima en un mundial de fútbol es cuando mejores resultados da. Recordemos en la época moderna, en Estados Unidos 94, se hablaba de que era Italia, que era Irlanda y que era Noruega. Se hablaba inclusive en aquella ocasión que si con un solo europeo que le tocara iba a estar muy complicado, le tocaron tres. Eran distintas las rondas, eran distintas cómo se manejaban los sorteos. Fueron tres equipos de la UEFA. Y sin embargo, bueno, México avanzó empezando mal. Cayeron derrotados con Noruega, 1-0. Después se vino la victoria con Irlanda, 2-1 me parece. Y el empate con Italia, con un golazo de Marcelino Bernal de afuera del área. Y eso le dio el pase a México, haciendo muy bien las cosas. Después, bueno, ya la historia con Bulgaria la conocemos. También en el Mundial de Francia 98, nadie los daba como favoritos. Después de una eliminatoria y de un proceso previo al Mundial, una preparación con Manuel Lapuente un poco tortuosa, se participó con Holanda, con Bélgica y con Corea del Sur también en aquella ocasión, y México me parece que ha sido de las actuaciones más destacadas que ha habido en mundiales. Después en octavos de final con Alemania, bueno, ya conocemos también la historia, se cayó 2-1, donde Luis Hernández tuvo en sus pies, a boca de jarro, derrotar a Alemania. Después los goles que vinieron inmediatamente por errores de marcación del equipo mexicano, Klinsmann y Bierhoff no perdonaron. Pero al margen de ello, nuevamente, nadie apostaba nada por la selección mexicana y se hicieron bien las cosas. En Corea y Japón 2002 también, con Italia, compartiendo el grupo, Croacia estaba también ahí, otros dos europeos y Ecuador. Y ha sido la fase de grupos más interesante, más destacada que ha tenido México en los mundiales, inclusive, bueno, haciendo muy, muy, muy buen papel. Recuerdo aquel partido contra Italia de Paolo Maldini, de Alessandro Del Piero, donde, bueno, Jared Borghetti anota un gol de esos de época, haciendo un giro un poco extraño en la cabeza y poniendo un golazo en el segundo poste.
También ahí México hizo, me parece, un papel. Después, en octavo de final con Estados Unidos, ya conocemos la historia, se perdió y bueno. A lo que voy, socialmente, México, como sociedad, valga la redundancia, al vernos ante la adversidad, que nadie dé un peso por los mexicanos, me parece que tendemos a sacar fuerzas de donde no existen y salir adelante. Lo ocurrido hace poco con los sismos en septiembre fue muestra de ello. Sin que nadie nos dijera como sociedad que tuviéramos que hacer algo, nos pusimos a participar, nos pusimos a darle la mano al otro, nos pusimos a trabajar en equipo y hacer bien las cosas. Entonces, fútbol y vida siempre van de la mano, siempre lo irán. Entonces creo, estoy convencido, que Alemania y México pasan en este grupo, Suecia se queda, Corea del Sur también. Ya lo que ocurra en octavos de final, sí lo me parece que después lo iremos analizando aquí en Fútbol Sofía con la UROC, conforme se vaya adentrando el Mundial. Ahorita, nada más como análisis pues, de los grupos, creo que en este grupo F, Alemania y México avanzan. En el grupo G, Bélgica, cabeza de serie, con Panamá, con Túnez y con Inglaterra. Bélgica ha sido del ranking de FIFA el top 5. Esto le vale como ser cabeza de serie en esta ocasión, dejando a Inglaterra por actuaciones pasadas en mundiales en segundo plano. Creo que estas dos selecciones avanzan. Me parece que Túnez se queda. Panamá también se queda en esta fase de grupos, pero creo que Panamá no hace un mal papel del todo. Me parece que Panamá, al participar, al entrar, la manera que consiguieron su clasificación a su primer mundial de fútbol, eso les da un plus y a pesar de creo que se quedan en esta fase, no lo harán del todo mal. Y ahí está pues el grupo G, Bélgica e Inglaterra, con un nivel de fútbol interesante. Y veremos esta generación de futbolistas ingleses, si ya por fin logran despegar, logran hacer algo después de un mundial muy anquilosado del 66 en su propia casa, con un gol polémico que les ha dado el único título mundial que tienen. Creo que esta también es una muy buena oportunidad de hacer un mundial sobresaliente para su afición. Y bueno, recordemos, es el país donde nace este bello deporte como tal. Y bueno, ahí está, Bélgica e Inglaterra pasan en este sector. Y por último, el grupo H, Polonia como cabeza de serie, Senegal, Colombia y Japón. Nuevamente, los equipos africanos me parece que se quedan a deber. Nuevamente, volvemos a hacer esta analogía entre sociedad y deporte. Si no tienes una buena base en lo económico, en lo social, en lo deportivo, me refiero al continente africano, pues creo que falta todavía para que den un paso importante en los mundiales de fútbol. En este sector avanza, creo yo, Polonia y Colombia. Ya después las combinaciones que se den en octavos de final pueden ser varias según la posición de cada uno de los grupos. Y bueno, así a grandes rasgos, este es mi análisis de los grupos del Mundial Rusia 2018. Espero te haya gustado. Si es así, dale like, comparte, suscríbete al canal y te espero a la próxima aquí en Fútbol Sofía con la UROC. Muchas gracias.